Tiene que haber más sabroso, se puede sentar. Siéntense, siéntense. Qué bien se siente. Un día más de trabajo. Dios mío, tan aburrido que está esto. Ay, mija, pero si no trabajo no cobramos. Bueno, vamos a ver la papelería, papá. Ay, que le Ay, nena, por favor, vamos a ver esta papelería, a ver qué hacemos y a ver si aparece alguien, porque... Es que no tiene paciencia. No tiene paciencia.
Mira, ya esta mujer, yo no puedo con ella. A mí me cae con más. Pero tú no me dejas la información sobre la creación. ¡Ella no, 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 no tiene paciencia! Esa es una bruja, ¿sabes? Mira, ven acá, chilindrina. No me digas chilindrina, solo. Mira, no me digas chilindrina. Está bien, déjame decirte rapidito. Dime. Dice que la existencia del mundo, ¿verdad? Fue por una fuerza, ¿verdad? Por la materia. Escucha, una fuerza de la materia, ¿qué es eso? ¿Qué materia? Ven acá y te explico. Ay, me pica. Que llevamos una hora. Ay, yo sé que yo mi hija bendito. Ok, mira. Mejor, o neblina, como tú quieras decirlo. Ah, neblina. Mira. Con permiso. Déjame terminar. Ok. ¿Verdad? Dice que era un vapor, era bien ardiente y bien gaseoso. Y se mezclaba, ¿verdad?, con la fuerza del movimiento. Entonces dice que de ahí, ¿verdad?, que lo que no tenía vida, por favor, lo que no tenía vida, entonces de ahí que se formó, ya, tranquila, chica, que no, lo que me está confundiendo, ya. Yo te voy a explicar. Mira, Jackie, pero ¿cómo tú vas a explicar eso a ella si ella no hace caso, me atiende? Bueno, cuando yo le hable, es Ana. No, pero un momentito, yo estoy tratando de enseñarle a ella lo que necesita. Dios es creador, Dios es el principio y el final. Y en esta palabra, aquí te explica la creación. ¿Cómo va a ser si eso? Y en Génesis, y en Génesis 1, te habla cómo se formó el mundo. Ajá. No te muevas, quédate aquí. Está interesante eso. En el primer día, Dios creó. En el segundo día, si te estás quieta porque me tienes ansiosa, en el segundo día Dios hizo el cielo y la agua. En el tercer día Dios creó la mar y la tierra. En el cuarto día Dios creó el sol, luna
y estrellas. Pues a mí me dijeron que eso fue por la evolución, que todo eso fue por más. En el quinto día, en el quinto día, como Dios vio que los cielos y los mares están vacíos, Dios creó aves y creó peces. ¿Qué creó qué? Aves. Aves. En el sexto día, Dios creó animales para llenar la tierra. Dios creó al ser humano. En el séptimo día Dios descansó. Ajá. Ay, descansó Dios. ¿Cómo descansó Dios? Descansó después que vio su creación que fue tan perfecta. Ajá. Dios vio todo bello. Ajá. Que descansó. Ajá. Ah, bueno, eso. Pues mira, a mí me enseñaron mal porque, ¿verdad? Pero en la evolución. En la evolución lo que me enseñaron a mí, ¿verdad? Que es como que se formó naturalmente, pero en verdad no tiene una explicación tan profunda como los enseñaron. Aquí se explica todo, aquí en la palabra de Dios se explica todo.